Dodge es una marca de autos que a lo largo de la historia nos ha presentado autos increíbles que a veces uno no se esperaba y que nos han tomado por sorpresa. Pero igual han creado otros autos que también nos han decepcionado. Sí, la neta sí, güey. Pero el caso de este auto fue algo que causó más controversia y admiración. Ahora imagínense un auto americano con más líneas europeas que americanas, que no solo causaría controversia por su diseño, sino también por su mecánica. Corría el año de 1981, cuando un auto sería presentado y que tomaría por sorpresa a muchos por su extraño diseño. Estamos hablando del Dodge M4S. Es una máquina increíble. Hecho para hacer un pace car para la IndyCar World Series. Si no sabes qué es un pace car, es ese auto de seguridad para circuito que sirve para neutralizar y agrupar a los autos cuando hay algún incidente. A lo largo de la historia se han usado varios autos para este tipo de circuitos y que son creados específicamente para estos eventos. Pero regresando al M4S Interceptor, este sería la nueva generación del Dodge Charger. Incluso este auto fue protagonista de su propia película, un auto que podía regenerarse y que venía del futuro. Pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante, no se preocupen. Este auto pudo haber marcado una gran diferencia en su época, pero desgraciadamente nunca llegó a su producción. Así que quédate para conocer la historia del Dodge M4S Interceptor, un auto muy interesante. Ahora sí viene lo chido. Esta sería la nueva evolución del Charger, pero decidieron solo nombrarlo como Dodge M4S Turbo en 1981, que contaba con un diseño que iba en contra y fuera de lo normal. Pero bien, hablemos del motor. Equipaba un motor central de Chrysler Crosworth de 4 cilindros de 2.2 litros de doble árbol de levas, con un sistema Twin Turbo que generaba 400 cv de tracción trasera, con una caja manual de 5 velocidades, que muy fácilmente alcanzaba el 0 a 100 en 4 segundos. Pero si esto no era suficiente, la velocidad de este auto llegaría a alcanzar hasta los 300 km por hora. ¡Cielos, qué macizo! 310 para ser exactos, que para hacer un auto de 4 cilindros eso iba fuera de lo normal para esa época. Solo imagínense estar en la época de los 80s y pensar en el típico auto americano. Debe ser de motor delantero con un V8 de tracción trasera, como dirían, fuerza bruta. El poder americano. Bien, ahora imaginemos lo contrario, un auto con un diseño muy raro, con un motor central de 4 cilindros, algo que nadie se esperaría, con el logo de Chrysler. Obviamente esto no entraba en la ideología americana, pero aún así este auto tendría sus fans. El automóvil fue diseñado por Chrysler, pero fue producido por Dodge y PPG. El diseño fue inspirado en los autos que corrían en las carreras de la serie IMSA, como por ejemplo el Porsche 962 GTP. ¡Eso no me lo esperaba! Por eso tiene ese diseño, según el diseñador Bob Ackerman. Si bien para el diseñador Bob Ackerman, un auto que resultó muy cómodo y eficiente, pero no todo sería miel sobre hojuelas, ya que el costo de producción de este auto sería demasiado caro, llegando hasta $1.5 millones. Pero Chrysler no se permitiría derrochar el dinero en este auto, cancelando su proyecto de producción. Un caso parecido fue el Chrysler ME412, que por su alto costo ni siquiera se llegaría a una producción de unidades limitadas. Parece ser que estos dos autos tuvieron algo en común. Pero regresando al Dodge Interceptor, solo se fabricarían 4 prototipos. Y pues bien, parecía que este auto quedaría en el olvido, pero no sería hasta más adelante, en el año de 1986, cuando llegaría una película en la cual este auto sería el protagonista. Parece ser que alguien dijo, agarremos este Dodge Interceptor y llevémoslo a la pantalla grande. ¡Bien hecho! Estamos hablando de la película The Rain, o El Aparecido, como se conocía en español, en 1986. Una película considerada de culto para los amantes de los autos, protagonizada por Charlie Sheen. Sí, es el de 2 hombres y medio. Para esta película se mandaron a construir supuestamente 7 unidades, y una específicamente con 600 cv según, aunque no se sabe muy claro para qué fin, de las cuales solo quedó una, ya que las demás fueron destruidas en la película. Una película que yo vi hace muchos años y que la volví a buscar solo porque aparecía el auto. Para ser sinceros, me costó un poco de trabajo encontrarla en ese tiempo, no les miento. Una película que se la recomiendo mucho. Tampoco es una película perfecta, considerando que no era una película de alto presupuesto y es una película de los 80s, pero considero que esta es una buena película. De hecho, luego de la película, Dodge quiso plantearse la idea de llevarlo a la producción, pero la empresa matriz Chrysler nuevamente rechazó esta petición por su alto costo de producción. ¡Oh, qué la chica!
Así es, Chrysler no nos quiso dar un auto que pudo haber sido revolucionario. Más allá de la película, un auto que pudo haber marcado mucha diferencia y darle otro prestigio a Dodge. De hecho, en una ocasión, Jay Lennon y Charlie Sheen se reunieron para hablar de este auto. También supuestamente existe un fabricante que hace una réplica del chasis de tamaño real, pero este usa un motor Chevrolet V8. Pero bueno, supongo que no sería lo mismo hacer una réplica. Bueno, en la actualidad existen solamente 4 de los originales. Hubieron otros autos que estuvieron cerca de no llegar a la producción, pero que corrieron con mejor suerte, como el Dodge Viper. Ahora dime, ¿qué piensas de este auto? ¿Has visto la película? Cuéntame todo en los comentarios. Y no olvides apoyar el canal con un like y darle una suscribida al canal. Me ayudarías mucho. Esto fue Volante Sport. Espero te haya gustado. Bueno, nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos. El supercrack que se quedó hasta el final del video, su auto es el mejor de la cuadra, siempre tiene el tanque lleno, y su auto siempre está al 100.